Muy buenas noches a todos, bienvenidos a otro directo desde hace un ratito. Hace un ratito hemos estado conectados por primera vez en YouTube. Y bueno, ha costado arrancar, pero no ha estado tan mal. Y con el OBS, así que yo creo que me defenderé cuando el 30/5/2024, según esto, o sea, la semana que viene, básicamente, deje de funcionar este Twitch Studio. Así que ya sabéis, si alguien lo usa, ¿qué tramáis morenos? ¿Qué morenos? Por favor. No, somos morenos. Pues nada, ha funcionado bastante bien y bueno, yo creo que me voy a adecuar a ese tema del Twitch Studio. Me gusta mucho que más o menos él solito cambie de fuente cuando le da la gana, no siempre. Cuando tengo varias pantallas y tal, cosa que este inútil del Twitch Studio no es capaz de hacer. Y bueno, ¿qué tenemos ahora? Pues tenemos la segunda parte de lo de esta mañana. Y, por supuesto, los que no habéis visto la intro de esta mañana, ¡venga! Que me he divertido mucho haciéndola, tengo que ponerla. Bueno, ahí tenéis FX Doble Manco Edición Dynamic. Esta mañana para mí, lo siento, esta tarde hemos repasado los juegos de 8 bits de Dynamic y hemos dicho que ahora veríamos los edefesios de PC, algunos de ellos, los de MS-DOS, porque el tema de Windows tengo que mirarlo un poquitito porque cuesta más que arranque en Windows 10 y eso las cosas, pero con MS-DOS no hay ningún problema. Así que hoy ahora vamos a pegar un repaso a los juegos de MS-DOS de Dynamic y luego vamos a darnos un garbeito por Amiga, si os parece. Así que bueno, dicho sea, vamos a nuestra pantalla principal. Bebé, ¿dónde estás, hijo mío? Ahí estás. Ahí está el logo de Dynamic. Y vamos a empezar por el Game Over 2 o Fantis, que es lo mismo. Yo le voy a cargar. Espera, que me ha ignorado. Ahí. Un doble clic con ímpetu. Y vamos. No, CMD no. Venga, ábrete. Ábrete dos box. Ahí tengo dos box. Ahí cambio. ¡Tatán! Ahí, mardito curso. ¿Por qué tiene que pillarme con el curso? A ver, no quiero concursor, fuera cursor, ahí está, ya no hay cursor. Bueno, vamos allá, a esta maravilla. ¡Uy! ¡Ay no! ¿Os acordáis eso que invertía en los gráficos? Bueno, a ver, ¿cómo era que tengo que hacer? Tengo que arrancar. Esperad, esto tenía su truco. O capturo la pantalla entera. Pero tengo que arrancar. Dios mío, esperad. Tengo que salir de esto. A ver, o capturo la pantalla entera. A ver, si arranco ahora el dos box,
A ver. Game over. Vamos a ver si no se me jode. Bueno. De Pedro Sudón es esta versión. Teclado. Subir, bajar, izquierda, derecha. Disparo, granada. En gloriosos cuatro colores. Es casi como ver los de 16 bits ahora, los de 8 bits ahora mismo, ¿verdad? Me han matado. Es como de Spectrum, pero desteñido. Qué gustan Goblins es este juego en algunas partes, ¿eh? Es como un Soldier of Light y gustan Goblins al mismo tiempo. Hombre, esperad, que no tengo... ¡Uy! ¿Dónde está mi chat? No tengo ni el teléfono cerca. ¡Oh, cielos! Esperadme un segundito. El teléfono estaba en el water. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, venga. Twitchy. A ver quién está por aquí, que no he visto a nadie, porque de los 13, como no he leído chat. ¡A las buenas! ¡Eje! Yo la buena porque he abierto la app de Twitch del chat. Ahí está. Vamos a hacer otra partida lamentable. Hombre, Caron. ¿Qué tal? Te hemos echado de menos en YouTube esta mañana. Ah, esta mañana. A las 5, perdón. Un poquito, avanzo, salto, brinco, me largo disparado. ¿Por dónde? ¿Por qué me estoy yendo mal yo aquí? Por lo menos
menos aquí se molestaron en hacer una versión para PC de verdad. ¿Por qué lo digo? Ya veréis por qué lo digo. Venga, vamos a por el segundo. ¿Por qué digo eso de la versión de PC de verdad? Porque atención a las tencas, como decimos en Cataluña, que le gastaron con esta versión de PC del After the War. Fijaos de quién es la conversión. De Pedro Jimeno. Vosotros pensaréis, ¿de qué me suena este nombre? ¿De qué me suena? Yo juraría que a este tipo le he visto, me suena de algo. Pedro Jimeno es el señor que programó uno de los primeros emuladores de PC, que era el Spectrum. Y este juego que salió en el 89 usa el emulador de Spectrum. O sea, ¡es la versión de Spectrum! ¿Por qué creéis que necesita EGA o VGA cuando el juego tiene menos colores que yo que sé? Otra vez ya me he hecho el invertido. Joder con la inversión de las narices. A ver. No tenía la culpa Canon. Le pagaron. No. A ver, ¿cómo logro yo esto sin que se me invierta el asunto? Espera. A ver, voy a arrancarlo con de otra manera. A ver. A ver. Ahí. ¡Ah, Dios mío! No hay manera. Ahora se me va de la pantalla. Yo aquí lo estoy viendo bien. Pero este no lo pilla bien. Entonces vamos a volver a arrancar. ¡Oh, cielos! A ver. Yo creo que si hago así, ahora me va a arrancar bien. Espera. Tengo unas ganas de hacer PC. A ver. ¡Buenas tardes! Recordaos a todos los que os vais uniendo ahora que este es una segunda parte del stream que hemos tenido hace un ratito. ¿No sabéis lo único que puedo hacer? Lo único que me va a salvar de esto es pillar la pantalla directamente, monitor 1. Así se terminan los problemas. Venga. Mientras sea PC, hay que hacer así. Ahora se ve bien, sí. Bueno, atención. After the War Spectrum. Suena Spectrum. Se ve como Spectrum. ¿Qué os parece? Huele Spectrum, es que es el de Spectrum emulado. Buen emulador, sí. Súper buen emulador. Después de jugar con el de Amstrad esta mañana. ¡Ay, qué manía! Es mi mañana, lo siento. Antes,
después de jugar antes con el de Amstrad, que es un poco la noche y día. O sea, este está bien, pero... Yo me acuerdo, siempre me jodió que en Hobby Consolas le dieran a esto que se está escuchando ahora un 10 en sonido. A lo mejor probar la versión de Flux 3. O sea, en micro hobby. Joder, es que... No sé, a lo mejor tendría que ir al neurólogo, porque tengo un problemón últimamente con los nombres. Quiero decir una cosa y me sale otra. A lo mejor la música in-game, ¿verdad? ¡Es sonido como de cualquier otro juego, por Dios! Era por eso de ¡ay, mola poner los... poner las gráficas todas rojas! Ya veis. ¡Qué maravilloso! Oiga, maravilloso. Maravilloso. Venga, vamos a ir con maravillas de los primeros tiempos. No sé, RGB o qué. No sé qué se va a ver peor. No. No. Compose. Vuelve el rosa verde, sí. El composite. Vamos a poner composite. Este Army Moves me parece que no es... Que no es... Ay, no. El segundo, RGB. Me parece que no es español. Crash horror, tengo el navegador abierto. Venga, ciérrate. Joder, que me estás ignorando, macho. Venga. Las portadas eran de Aspiri y de Rollo, básicamente. Ahí estaban los dos. RGB. RGB es el bueno. En fin, eso del Joy Amstrad, del Joy IBM. Eso es para lo ordenado de Amstrad. No creo que nadie más le hubiera preocupado el tema del Joy Amstrad, Joy IBM. A ver, ¿cómo era? Hagamos bien. Subir, fuego 1. No. Ahí, vamos a hacer bien. Derecha, izquierda. Subir, fuego 1, bajar, fuego 2. Ahí está. Venga. Mira, Chesa, es el Moon Patrol. Ahí, es que a veces te caías. ¿Habéis visto? Me he caído en la nada. Por favor, no se hacen puentes como los de antes, ¿eh? No, gracias a Dios, no se hacen puentes como los de antes. Si estos son los de antes. Venga.
bonitos pero injugables. La dificultad española. Y el puñetero respawn de enemigos. ¿Qué? ¡Por favor! Si me vas a matar, por lo menos borra al anterior enemigo. Los yankees no creo que ni tuvieran un adjetivo para los juegos españoles. Los ingleses sí. Se han asustado tu vecino con mi grito. Bueno, es que joder. Esta mañana casi le doy una hostia al ordenador. Me he mordido la mano. Es que es tan injusto todo. Anda ya. ¿Habéis visto esta última? ¡No existió! ¡Me han matado por existir! ¡Dios mío! ¡Pero qué malísimamente mal programado está esto! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ah! Esta mañana hemos puesto... En mi mañana, hoy, hemos puesto el... Uno de los de pistola. Pues bien, empecé también, sacaron alguna pistola. Este que es una especie de segunda parte de West Bank. A lo mejor en algún momento hasta estuvo pensado ser una segunda parte. Que es el Cosmic Sheriff. Venga. Sí, un West Bank o un Bank Panic. Pero solo que no entiendo muy bien aquí. El parpadeo, además de parpadear... Ahí. Ahora, como colmo, se me termina el tiempo. ¡Se acabó el tiempo! ¡Hala! ¡Otro! Otro, venga, alguna otra cosa viejita. Algo ya en VGA por lo menos, o en EGA, ¿verdad? Algo que tenga un poco más de color. La música de Amiga es esta. No he estado tan mal. Ops, pensaba que iba a ser peor. El tema lo voy a tener que usar por narices. No, ahora no. Ahora volví a mi Twitch Studio. Así puedo dejar los dos programas preparados. Y bueno, por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Melchor, Aspar y Baltasar. ¡Hala! Ya ha palmao. Trepidante, ¿verdad?
Este es como en la conclusión a la que llegaba el ordenador de juego de guerra. La mejor manera de ganar es no jugar. La única manera de ganar es no jugar. Joder. Voy a hacer un control direccional como todo el mundo. Va. Espera, que... Oye, un juego de mundo abierto, de pista abierta. Podría haber comido la curva. Madre mía, pero cómo cuesta controlar esto. No, que estoy en entrenamiento, no hay público, pero igual yo no sé si hay público en la carrera, ¿verdad? Dios mío. ¿Qué estoy haciendo? Muy bien, voy también que lo saco. Adiós. Volvamos al 89, en el que yo no sé por qué había un juego en EGA y luego esto estaba en blanco y negro. Este no lo hemos visto aún en 8 bits. Lo veremos en el próximo programa que dediquemos a Dynamic. ¡Hermise! Mira que bien. Donde caiga. No sabía que este tenía voces. ¡Hey! ¿Camacho? Oye, pues mola. ¡Mola! Primera noticia de que la versión de Spectrum habla. De PC habla. ¿Veis? Que me pasa algo con los nombres, joder. En serio, me preocupa. Pues no sé si no la mejor versión está. De aquí nos sacan el PC Fútbol. El PC Fútbol salió del simulador profesional de fútbol. Ponemos un poco los super skills. Oye, pues me ha gustado. A ver, vamos a hacer un jugador.
Vamos a escuchar a los jugadores de Italia. Claro, no hay muchos equipos, pero bueno. Yes. Manco contra Italia contra Dinamarca. Venga, vamos a escuchar a los... Venga. Canta gol esto. A ver, vamos a no hacer nada. O meter un gol en propia meta, por ejemplo. Méteme gol, méteme gol. Venga. Alto. Falta. Habrá penaltis, digo. Sí. Tiempo. Tiempo. Sí, tiempo tiene que haber gol. Ahí. ¡Uy! ¡Dijo uy! ¿Fuera? ¡Mola! Venga. ¿Yali? ¿Yanini? ¿Fuera? ¿Lautu? No dijo nada. Oh, qué decepción. Tiempo. Oye, pues gané yo. Fuera broma. Joder, pues no sé. Me ha sorprendido de aquella manera, por lo menos. Por lo menos, ¿qué cositas más tenemos de las antiguas? De las antiguas. Fijaos lo que son las cosas. En PC salió antes el Game Over 2 que el Game Over 1. Kabum. Aquí enseñándote el arduo mapeado en el cual no hay ni un enemigo, pero ahora va a estar repleto. A ver, espérate. Salto, he puesto tecla. ¿Qué teclas he puesto, por Dios? No, no, he hecho demasiado mal las teclas. Matadme. A ver,
Pero aquí, fijaos que ya hay manquismo a la hora de definir las teclas. Eso es inaudito. Ahí. No tiene la fluidez que el de Amstrad a la hora de girar. Está bastante tranqui de gente esto, ¿eh? ¿Verdad que está tranqui? No hay ese agobio de enemigos. Oh. Eso no quiere decir que a mí no me vayan a matar, claro. Y el otro encima nos mandaba al principio. Qué horror. A los checkpoints. Canal Montón 24 horas, no me jodas. ¿Ves cómo es tranqui? Eso quiere decir que no me maten, pero... ¡Ay! Ya me estaban dando el checkpoint. ¿Cuánto duró el programa de esta mañana? 2 horas y algo. Era todo el tiempo que tenía. Y más o menos he salido de la ducha para empezar el programa. De los fáciles, que no quiere decir que sea fácil. Es fácil comparado con el resto de juegos de Dynamic. Venga. Y ahora el Fantis, que salió un año antes del Game Over. Para mí que los habrán hecho así, como los churros. Porque... más usa una pantalla muy parecida como digitalizada de la caja. Venga, Fantis, este sí era fácil. Eso no quiere decir que yo no vaya a palmar rápido. Y es el único que salió en 16 bits de los Game Overs. Salió en Atari ST. Premio por cuántas veces se usó ese efecto sonido para un láser. El piu piu. Ooh!
Dios mío, la ralentización. No me dejaba ni mover la nave casi. Qué bárbaro. ¿Qué son esas naves? Son gente. Todo rosa y azul, la verdad es que... La verdad que menuda combinación de colores. Este luego lo ponemos a Natal, este que es más bonito, lo vemos un poco más. ¿Qué más tenemos? 88-89... Pues aquí terminan los viejos, viejos, viejos. Aunque hay alguno aún... Este juego es absolutamente impresionante a nivel gráficos. Pero joder, ¿por qué lo hicieron en EGA? Tiene unos gráficos muchísimo mejores que los de 8 bits. Ya veréis lo que es. Pero... joder. Que no. Hablando de aprovechar el speaker. Espera, había que... Cambio. No. Pasa, los ciclos que no se van a... A ver. Crispin. No, era el otro. Cielos. Ay, Dios mío, la diferencia de tamaño del Crispin pequeño a este Crispin. Está como agachado el chico. Esas arañas me flipan. Es un graficazo absolutamente impresionante el de las arañas. Si llegáis a escuchar los sonidos que le había puesto yo a este juego cuando estábamos haciendo el remake de PC con Coptron, me quedaron acojonantes. Ah, había que tocar la campana. Espera, ¿dónde estaba la maldita campana? ¿Es por aquí?
Ahí. Juegazo este, ¿eh? Mira qué ratonas. No, ay, salí. Sin querer queriendo. No, no, es. Es otro juego. Lo que mola es los gráficos. Ese sonido está bastante bien. Lo que no mola es que solo tenga una carga. Y. Que solo tenga una carga. Y que esté. Que tenga tan pocos colores. Otro de más o menos la misma época que se olvidaron, dijeron, ups, este no lo hemos sacado en PC, vamos a sacarlo. Venga, voy a hacerlo inútil una vez más. Y Fanny, que esta mañana ha estado calladita. Ahora no. Ahora no. ¡Eh! Me parece que... ¡Hijo! ¡Madre mía! Esto no creo que sea así. Algo ha pasado aquí. Bueno, mira. A ver si he limpiado la pantalla. No sé, yo creo que no será así el juego. No. La risa esa no creo que las haya escuchado la perra. Ya está, pues no me gusta que salga así. Horrendo, horrendo feo. A ver, tenemos por aquí Capitán Trueno, Game Over 2, Grand Prix Master. Nos vamos a los últimos tiempos de Dynamic antes de empezar con los PC Furbos y... Dios mío, está pesada, pesada. Ahora quiere que le abra la puerta. Esperad. ¿Qué te pasa, tía? Satán, 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 Satán. En serio. Se ve tan antiguo cuando uno ve a Joystick IBM. Otra vez. Parece que le gustaban las digitalizaciones por altavoz a esta peña, ¿eh? No
No sé si pasaban los sonidos ampliados en la Amiga. Luego lo averiguaremos. Bueno, en el caso del Capitán Trueno, no, ¿verdad? Porque ese no salió en la Amiga. No se parecía al Black Tiger, no, para nada. En Amiga, ya veréis, es mucho mejor que el Black Tiger oficial. ¡Ah! Caída tonta. Bueno, he pillado un power. ¿Por dónde vamos? Vamos por el Satán. Estamos viendo lo ultimito de Dynamic en PC antes de la época Dynamic Multimedia. Oye, es fácil. Es fácil pasar de fase. Bastante razonable. Digo que aquí se baja o no. ¿Por qué no me hicieron un Strider? Lo habrían hecho mejor que el de Tiertex, ¿verdad? La caída del Imperio Marrano, ahí voy. La web de FX Interactive no funciona nada. ¿Ellos ya no existen como empresa o qué? Porque tienen todo en Steam ya y pasan de todo. Habrá más de una empresa que considera ya Steam su web y que le den. Y lo importante es que compre los juegos. Salida aquí. Por eso, en Steam tienen juegos y seguro que con eso ya les vale. Seguimos con otro. Que, oye, me parece que ya su VGA en 1990. Tiene un PC Fútbol del 2020. Pues mejor que ese, que no va a salir nunca en la perra vida. No, no es VGA aún, es EGA, por Dios. Ya. Esta es la música, amiga.
el sampleo ese descarado que tiene todas las versiones. Este es lo que molaban en las animaciones. A mí que está demasiado acelerado de... Era... Voy a bajar el control menos, creo que eran. Los frame skips, ¿no? ¿Alguien se acuerda cuál era la tecla para bajar los ciclos del 2Box? Pam, 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 pam. Bueno. Otra maravilla, maravillosa. No, no, no tanto. ¡Hombre! Los tres últimos juegos no tenían VGA. Manda cojones, tío. Luego preguntan por qué. En fin. Control F11. Bueno. Para la siguiente vez se me acelere. Aquí tenemos el auténtico Game & Watch. ¡Oh, cielos! Sonido se prepara para ser Game & Watch. Para eso pones VGA y el sonido de mierda. Y pensar que esto lo llevaron a las recreativas, por amor de Dios. Si no fuera por el PC Fútbol, habrían terminado aquí estos. Así lamentables como ópera o como topo. ¡Ánimo! ¡Que ya llego! ¡Pasé! Me acuerdo que las músicas en Amiga eran molonas. Y tienen menos color aún que la anterior. En el Orca Attack se podían hacer más cosas.
No sé si lo hizo tanto Ariza para pasar el rápido. A lo mejor le pidieron juegos simples que pudieran pasarse a recreativa ochenteros y bueno, y la verdad es que tanto uno como el otro encajan. Hablando del Mega Fénix. Hablando del Mega Fénix, vamos a ver qué tal estaba en PC, si era el de Amiga o qué. Ah, esta versión es de Iron Bite de los uruguayos. Es el de Amiga, pero sin música. Le dan jamacuco de acelerar a las naves. Tiene unos fallos de detección este juego en todas las versiones. Es una cosa increíblemente lamentable. Y a ver, el otro de esta gente, el de Iron Bite, digo. Nah, ya lo pondremos en Amiga. Pasando. Este salió bastante más tarde para PC que para el resto. Pero suena bien. Suena bien y es una pedazo de versión. El Risky Woods de PC. Me falta el Arctic, sí, claro. Pero ¿sabes que el Arctic ya salió en la época de los PC Footballs? Exacto. Espera, ¿qué teclas son? Cursores. Bien. Este ya pusimos la versión de Mega Drive. ¿Os acordáis cuando hicimos el programa dedicado a Electronic Arts en Mega Drive? ¿Verdad que hubo una edición especial del Risky? No sé si es esta. Joder, qué jodido era el cabrón. ¡Vamos!
¡Madre mía! Pues eso pasó en Amiga sin mucho problema. Luego lo veréis. Y ahí vamos a los primeros juegos. A ver, vamos. Primero, vamos a ver un poquito esa semilla del PC Frubo. Tenemos dos. El simulador profesional de tenis, que no lo hemos puesto. Oh, qué bonito. Hércules o CGA. Manda cojones. Pues, y si quiero definir a esta. Con lo bien que se juega el Virtua Tennis. O al Matchpoint. Parece que están meando. Un poco, ¿verdad? En media parte. Eran todos iguales, sí. Y aquí sí tenemos, vamos a usarlo de puente. Ah, no está aquí. ¡Oh, cielos! No tengo el simulador profesional de fútbol. Bueno, pues... entonces vamos a arrancar ya con las cosas de Dynamic Multimedia. Vamos a arrancar ya. Y el primero podría ser el Arctic Moves, ¿por qué no?
ya que estabais hablando de él, y además es la versión buena. Después se rescató el de Atari ST, que no está completo, y luego se hizo de manera amateur la versión de Amiga, que está bien, está bien. A más baja calidad, por Dios. ¿Sí? La outro antes de la intro, ¿cómo es esto? Muy Army Moves, la verdad. Muy Navy, perdón. Imaginaos si estuvo años tirado esto para que tuviera versión de Atari ST. Es facilito, ¿eh? Facilito. Joder. Voy a buscar los códigos. Sea no lo tengo aún. Para mí que el perro del After de guardia amiga. Vamos a ver la misión 2.
Con nivel 2 de la misión 1. Código 88368. ¿Lo he dicho? Misión 2. Bueno, ahí lo tenéis. Ahora vamos a ver alguna que otra cosita de la época de Dynamic Multimedia. Por ejemplo, este juego perdido, bastante competente, de la gente de Balance Games, que venían de hacer juegos de Amiga, de dominio público. Este juego muy poca gente lo conoce, pasó muy desapercibido. Es un brawler. No sé qué hace un renderizado con algo dibujado, pero bueno. Cyberlaw o Cyberpolis, depende de la versión que uno tenga. Mm.
Supongo que sea con espacio y venga, pasando. A empezar. Yo prefiero el dibujado, gracias. Y bueno, dibujado. Un poco feo ese río. Se veía mejor en las pantallas. Esto se le va a lanzar en kioscos. Nada más. Tendrá otro... ¿Algo más, además del espacio? ¿Qué ha pasado ahí? Lanzar contra los kioscos como arma arrojadiza. A ver... Survivor, que es un uno contra uno. A ver. Es que no sé quién es más feo de los tres personajes. Dios mío, nadie me inspira aquí. Nadie me inspira, mía, mía, esta. Joder, el ruido del... Madre mía. Una musiquita... ¡Qué mala detección tiene, por favor! Cualquier juego hecho con Open Board está mejor que esto. ¿Qué habláis de Durán Durán así de repente? Missing you, to have you, to wake you. Turum, turum, tururum. Tiene nuevo disco Durán Durán y a mí me gusta bastante. Bueno, disco lo sacaron el año pasado. Mira qué detallitos tiene en la nave, el robot ese. Se veía el efecto del calor en el suelo. Hay un invisible, hay... Dios mío. Qué mezcla de diosa y pantera a nivel de enemigos tiene esto. Venga. Ya estamos... Ahora sí. Nos queda otra cosa rara. Y apuestos a mostraros juegos semi desconocidos, o por lo menos que no están en otros ordenadores.
Vamos a poneros este otro. Que es una especie de Rally X. Más o menos. Cuánta chatarra, ¿verdad? No esperabais ver esta chatarra. Joder, con lo que molaba la pantalla anterior y la mierda esta. No es un juego puzzle, no. ¿Por qué? ¿Qué, la protección? No me jodas. ¡Ah! ¿Qué significó esa intro? Ahí, para hacer un puñetero puzzle. Un juego de revista o de topo de 8 bits. Venga, ahora sí. Vamos a empezar. ¿Cómo empezó el PC Furbo? Después de ese simulador profesional de Furbo, empezó con esto. Sería el PC Football 2.0 en realidad. Protección estúpida. Es el 2.0, pero no se llama el 2.0. Se llama PC Fútbol nada más, porque acordaos que en realidad el otro es... Sé que nunca jugué yo a esto. Cielos, ¿en serio? Selección aleatoria. El eco ese. No está mal la música, ¿eh? ¡Ya el simulador!
Venga, vamos a adelantarnos ya en el tiempo y vamos a ver dos más claves a la hora de... como son el 4, que fue el último que usó el simulador en 2D, y el 5, que fue el primero que usó en 3D. Esperad, que me vienen a traer la comida a los perros. O les abro o me comen. Enseguida vengo. Dejadme un segundito, ¿sí? La prueba, el paquete. Hoy tengo frío, no hace tanto calor. Voy a apagar el aire. A ver, escuditos. Aquí tenemos ya varios niveles de liga, ya el escudito oficial de la liga de fútbol. Se podía seguir la liga, la auténtica liga. Venga, vamos a hacer un amistoso. Actualizado hasta la jornada 0-2. Y aquí, hasta que salió el juego. No, por algo había distintas ediciones. De principio, de mediado, a veces no hacían siempre, pero había de los distintos torneos. Ahí está. Jugador de ordenador, me da igual. Y es igualito el interface aún, madre mía. Y hemos pasado 4 juegos de fútbol. No os los perdáis. Varía un poco, pero vaya. Casi no. ¿Sabéis que aquí en Paraguay, ahora que estáis leyendo eso de los perros y todo eso, aquí en Paraguay, a la gente, al hombre, así se le llama, los perros. Así que bueno. Los perros no sé qué, los perros no sé cuántos. Como decir, la chusma, la gente. Mira qué feo es esto. Aún no sé por qué no suena a nada. Si hay algún problema de configuración, seguramente. Un poco mejor. Mira, yo tengo unos cuantos, pero yo tengo por qué le compré a mi suegro cuando le conocí, que me parece, ya conté. Mi señora me dijo que hay que jugar al ordenador y tal, y que le gustaba mucho el fútbol. Yo pensé, y le voy a regalar algún PC fútbol. Y le compré el PC Calcio y le compré el PC fútbol. Que me devolvieron con los años. No tengo ni la más remota idea de dónde está. Aquí. Mirad, el 5 y el 2000.
5 y 2000. Este es de Windows. Este vamos a ver si para un, si logro arrancarlos. En teoría con el PC Lite funcionan, pero no sé. Vamos al 5. Que es el, fue el último en editarse en MS-DOS. Luego ya era Windows. Y el último que podemos ver hoy. De los PC Fruitbox. Mirad, este ya se podía actualizar online. Con lo cual quedaba todo muy... muy actualizado, valga la redundancia. Luego estaba aquí las quinielas, para hacer quinielas. El famoso Pro Quinielas, que habla, que lo comentaron en cuando se, hicimos el programa de Dynamic, ¿os acordáis? Luego vemos... no, venga, ¿qué pinta tenía esto? Ah, ok. Está, pero no está. Ya lo podíais haber hecho que se arrancara desde aquí, ¿no? Base de datos. La famosa base de datos de la Liga. La base de datos que, según ellos, fue robada vilmente en el juego de... en el juego de DDM de fútbol. Ese que parecía el Sensible del Soccer, pero... luego usaba esta base de datos. El mouse me castaña un poco. La verdad es que estaba bien. La base de datos era muy competente. Te lo empapabas. Y bueno, para el que le gustara el fútbol, no es mi caso. ¿Historia de qué? ¿Del PC Fútbol? No, historia de los equipos, mira. Como mola, ¿eh? La historia, pero... historia estadística, por lo que veo. Historial, más bien. Más que historia. Vamos a ver el amistoso como era. Aquí ya teníamos más ligas. Sudamérica, no me jodas que están... Paraguay, hay partido de... eso lo está Olimpia. No me jodas, ¿eh? Venga, homenaje a Cristian Daniel. Vamos a poner a Olimpia. Y jugador 2, que va a ser ordenador. Europa. Liechtenstein, un partido interesantísimo, de eso que no va a haber nadie. El Vaduz de Liechtenstein. Nah, contra Madrid no. Muy, muy tópico ya. Grabar liga. Oh, cielos. Venga. Mira, caja plantilla. ¿Ya he visto la cosa que tenía? Súper completa. Algún día tengo que jugar a esto. No sé. Yo me ponía a jugar a uno de Amiga, que es manager, que me gustaba mucho porque las animaciones eran así tipo... pregrabadas, súper espectaculares, que se llamaba el Anthos World Cup, y calidad gráfica. Ya. Cielo. Venga, que tenemos para todo. Vallas, sombras, calidad del césped alta,
Calidad del estadio alta. Venga, aquí podemos con todo. Definitivamente no se configura bien la tarjeta de sonido porque no me deja conectar el sonido. Bueno, vamos a ver por lo menos. ¡Qué 3D más! ¡Qué 3D más perrero! Pero bueno, no está mal comparado con el otro. Oye, no queda mal esto con el Launchbox ahí, con la pantalla. Que se ve qué juego estamos jugando. ¿Quién ha marcado? Olimpia. No está mal como simulador, es pasable. Yo no controlo a nadie. No he definido bien los jugadores. ¿Para qué este mouse inmenso ahí en medio? Bueno, vamos a por el siguiente que nos queda por aquí. Vamos a ver un PC Basket. Vamos a ver dos PC Basket, lo mismo. Vamos a ver primero. Y luego vamos a ver el 4.5, que también es el último que se lanzó. Y luego ya nos iremos a ver un poquitito los juegos de Amiga para terminar. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. El PC Atletismo no funciona. Es Windows. Esos tengo que verlos aparte, son 3D y eso. A ver si con el Glide, pero ahora es todo. Pantalla táctil no implementada. Anda, qué fantasmas. Qué fantasmas. Se ha cerrado. Joder, pues. Ah, ¿qué está pasando? Está con lag mi ordenador. Vamos a probar. No sé. Voy a probar otra vez. Empecé badminton. ¿Verdad? Habría molado. Seguro que hay perros fuera. Por eso no se callan estos. Ah, es que... Espera. Que no está craqueado. Jódete y baila. A ver. Claves. Ahí está. Aquí tengo la chuleta. Eso era lo que pasaba. Yo es que no está, está más pendiente de los bichos que otra cosa. Ahora con la chuleta. Cuántos nervios, por favor.
Sí, es verdad. Si perdías el manual, estaba frito, ¿eh? Bueno, siempre te lo... Esto se lo compra a mucha gente. Siempre uno iba a encontrar a alguien que lo tuviera. A ver. Que sí. E1. E1. Fútbol Club Barcelona, venga. B1. Caja Juventud. ¿Cómo que no? Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Que no he mirado bien. El manco de los escudos. Una nueva variedad del manco. Pero he leído mal la columna, además. Manquismo en auge, sí. Venga, fantasmadas C4. C4. El Barça otra vez. C4 es el Barça. G3. G3. Zaragoza. G3 Zaragoza. Bueno, ahora me joden, no tengo ni la... ¿Cuál es el Zaragoza? ¿Alguien me puede decir qué escudo es el del Zaragoza? ¿En serio? El cuarto. Gracias. Esto que House de Tranqui. No hay mucho equipo que digamos, ¿eh? Unos cuantos. Entrenador. Uy, aquí no se podía controlar aún a los jugadores. Ah, sí. ¿O no? No. Se controla con el mouse esto. Ahí, tira, venga. A ver. Tiempo. ¿Por qué he pedido tiempo? Porque le he dado a la T. No, no. No quería cambiar. Hacer el juego de campeones esto. Dios mío. Es el básquet de un solo toque esto. Los gráficos no están mal. Me recuerda al Lakers versus Celtics. Venga, pásaselo a alguien. Vamos a tirar desde ahí. Ahí.
Y ahora vamos a ver el 4.5, último juego que vemos de PC. Tengo que controlar al jugador con lo de Electronic Arts, por supuesto. Y aquí yo creo que en esta, a esta altura ya lo controlábamos también. Acaban un poco a tomar por saco. ¿Será que se puede cambiar? Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? A ver. Que no puedo esperar, que... A ver, vamos a ver si tiene cámara. Última cosa, miramos por aquí, ¿ya? ¿Qué sonidos raros está haciendo Tiffany? Luego yo escucho los vídeos y me descojono. ¿Por qué? Porque le escucho. No puede estar en celo. Están castrados desde los 6 meses. A ver, quiero. A ver. Pues chicos, no hay. No hay. Interactivo visionado. A lo mejor se le había visionado, pero vaya. Ah, no, ahí está. Ahí están las resoluciones. Está lo más lejos. Zoom, venga, vamos a hacer zoom. Ahí están las cámaras. ¡Oh, cielos! ¡Zoom, pero de verdad! ¡Qué horror! ¡Pixelacos como ladrillacos! Bueno, señores, con esto llegamos al fin nuestro recorrido de PC. Vamos a cerrar el metamuermo este que es el Launchbox.
y vamos a empezar a ver los juegos que salieron en Amiga, que básicamente se centraron en 2 años, 3 años, como mucho, sin contar las aventuras del señor Samudio. El primero fue el After the War. Las aventuras por el peñazo que iba a ser verlas, prefiero pasar de todo, por razones obvias. ...101-069, interesante. Este tiene un problema de color. Creo que fue algo con la conversión, porque la versión de ST es mucho más clara en gráficos. No sé exactamente qué es lo que les pasó aquí. Vamos a meter la pantalla igual, ahí. Pero ya veréis, es todo como pálido. Claro, el After the War de Spectrum lo hemos puesto hoy. El Narcopolis no lo he llegado a sacar. Ahora lo sacaré, porque además el de Amiga es el bueno. Fijaos que necesita teclas adicionales este. Wow, P espacio. Amiga. No sé dónde está la tecla Amiga. Vamos a redefinirse. ¿Me vas a dejar? No me vas a dejar. Entonces, ¿qué es en joystick? ¿Será que tengo? Sí. Tú pusiste uno ayer en Twitter, que Chesaes, que creo que era el de ST. Yo por el color pensé, no, ese no es el de Amiga. Es literalmente otro juego, o sea, no se parece luego en nada. Este parece como que se hizo con ya intención de pasar al arcade, porque, o algo así. Pues fijaos que es muy recre, muy Dragon Ninja. Tiene muy buenos gráficos este juego. Muy buenos. Venga, vamos, ¿podemos hacer el truco del Kung Fu Kid? No. Por lo menos con los lobos sí, pero en algún momento hay que cargárselos y eso cuesta con teclas un huevo. Porque hay que hacer un movimiento en el suelo. A veces, o eso o te pegas la hostia, venga, a cargar. Los gráficos son preciosos. Y están muy bien animados. Pena es que es un poco duro de jugar. Atención que si logro coger eso, vamos a escuchar un extra. Sonaba el extra, ¿por qué no suena?
ratas ayudan a la mugrosidad. Sí, no, tiene muchísimo lag. Pero oye, yo le metí su caña en su momento. La inteligencia del tipo. Mira. La 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 la. Siguiente ya. Si yo no puedo avanzar más del scroll. Estamos cada uno en un lado del scroll. Por eso es que el idiota ya palma. ¿Sabéis a qué juego me recordaba este? O sea, al revés. ¿Qué juego me recordaba este cuando lo jugué? El Double Dragon de Game Gear. Que es muy parecido al After the War. Está todo... Está sobreanimado y todo, os diría. Mirad esos policías. No tienen ninguna necesidad de moverse así. Si a saltitos se puede llegar. ¿Veis? No se pasa de difícil tampoco. Es jodido por el lag y tal, pero... Pero mirad. Ajá. Ahí viene mi némesis. Oh.
Esto sin lag en recreativa no habría estado mal. Es muy genérico todo, pero... ¿Qué recreativa no era en su época? ¿Cómo va a ser? A ver si algún día la rescatan. Es la única que falta y es justo la que yo vi en el parque atracción de Mario. ¡Los malditos perros mutantes! Ahí me salió el giro hacia atrás. Que tiene bastantes movimientos además. Ahí está la libertad a lo planeta de los simios. Pintaza, pintaza gráfica, lo otro es más que discutible. Ahora nos vamos a un infrabodriazo, el peor juego que sacó Dynamic en Amiga y en todo. A lo mejor es el peor juego de Dynamic directamente. El mensaje es: this is the way to... estos son 16B, Víctor. Esto me encanta. Pues fíjate, Chesaez, que yo ni siquiera en el Amiga, cuando lo tenía, logré jugar bien de colores. A lo mejor alguien parcheó. Qué maravilla música, Acordaos que esto era otro juego que los de Iron Byte de Uruguay ya tenían hecho. Y bueno, se lo vendieron a Dynamic. Socorro, las teclas que hay por defecto. Pasa, Alex. Buen sorti. Ay, es que sale uno, se le cierra la puerta. El otro se queda atrapado. No, Sursibles. ¿Qué? ¿Qué pasa? Sí, conforme. Tus perros te reclaman y los míos todo el rato. Venga, que usted los pase bien, caballero. Justo cuando sale esta cosa, compárate el After the War con esto, por favor. Vigilante nivel tristeza. Encima que el vigilante de Amiga no está ni mal. Es una de las conversiones buenas de Just Boy. Por cierto, acordaos, la semana que viene sí le toca continuar a Just Boy.
No tengo ni idea de qué cacharro raro vamos a hablar el viernes. Tengo que ver aún. Mi amiga pintado. ¿Qué es esto? Perfecto, sonido. ¿Qué? ¿Y uno estornudando por ahí? ¡Chup! ¡Chup! La pescadería. Ya vienen así, los japoneses, los chinos vienen así. Encima me quitan lo bueno porque he perdido el tiempo. Anda que te dé. Tiene barrido hasta el movimiento del personaje. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mírate la Spar! Salió también en Amiga. Sí, señor. Salió en Amiga. Creo que es igualito que el que hemos visto. ¡Uy! Esperad, que está configurado. Necesita 1.2 esto para cargar. Madre mía. Necesita. No. HD load. El de Amstrad, más o menos. Madre mía, ni en la demo se puede controlar bien la moto. Se ha colgado la demo. No está ni la demo bien grabada, por favor. En serio, se ha colgado el juego. Se colega si pone la demo. Bueno, es que no me interesaba luego poner nada de esto. El Army. Espérate. El Navy tortura. El Army Tortura Moves. Este lo ha hecho. Lo hicieron directamente Imagine y no sé. Tan rápido lo hicieron que cuentan. Cuenta Víctor Ruiz y compañía que ellos estaban por firmar. Se fueron a ver a la gente de Ocean. Y cuando llegaron les hicieron pasar a un cuartito y ya le enseñaron la versión del Army Moves programada para Commodore 64. Quiere decir que lo habrán hecho en dos patadas
A David Whittaker le habrán dado, no sé, la propina de algo. Mirad qué versión más lamentable. Y la música es para matarle a alguien. No sé por qué tiene estrellas. Aquí directamente se dispara todo con un solo botón. El juego 1, juego 2, ¿qué es? ¿Qué os parece esta cosa? Es música de fiesta, pero es música militar, pero música militar de... al estilo... no sé. Como si metas la música de puta sobre el río Güey. Guay. El ta 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 ta. No, eso era de la... ay, siempre me confunde. Con la... Lilith Escape. ¿Verdad? Aquí... que cuadraría más el puente sobre el río Güey. Guay. Es igual de desesperante, no importa. No importa. Mirad esta tabla de récords, por favor. ¡Qué horrendez! ¡Qué amateur parece esta pantalla, esta... tabla de récords! Por suerte los que hicieron Dynamic estaban mejor. Por suerte el Navy. El de Amiga, el de Atari, creo que ni siquiera llegaron a venderse en España. Colisiones del boat. Me gusta. Mira, voy a pasar de los de la arma, pero este voy a poner, lo siento mucho. Qué bonito era el original de este, con su mapa del submarino. Pam, 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 pam. Tengo las colisiones desconectadas. Aquí suena la música por un canal. Pues gráficamente es una preciosidad este ya, ¿eh? Imaginaos tener que saltar esto, matar a la gente. No, es imposible esto en condiciones normales. Ajo. All right. Ja, ja, ja.
aquí me matan ya. ¿Qué le he dado? Los efectos sonidos están hechos por los programadores, me parece. Yo lo hago mejor. Vaya masacre tiburonil. No es muy difícil esto, ¿eh? Solo que a veces no detectan bien a quién matas y a quién no, pero... Mira que no tengo vidas infinitas. Solo tenía desconectada la colisión para pasar la lancha de las malditas boyas. Pues esto es una buena versión de 16 bits. Veáis que lo único que fallaba eran las boyas de los cojones. No puedo librar a estos cabronazos, ¿eh? Hasta ahí, no está nada mal. Ahora solo la musiquita repitiendo, ¿eh? Por decir que tiene música. Venga, vamos a ver otras cosas de los 90. Era esta... A nivel gráfico y tal, es una maravilla. Tiene sus fallos. Tiene sus fallos. Pero es un buen juego. Es este Astro Marine Corps, que tampoco lo hemos llegado a ver en 8 bits hoy, ya que era para el programa final de esto. La música del comando era eso.
y que hicieron la versión expresamente ya para Amiga. Música muy buena. No me terminan de convencer a lo mejor los instrumentos, pero... música nada más o con el efecto sonido, por desgracia. Los efectos sonido no son nada malos. A nivel técnico es bonito este, ¿eh? Un Shadow of the Beast es que son buenos también.
aquí era la voz de Extra. No es difícil ni mucho menos. La versión de 8 bits sí lo es. Porque veis esas plantas carnívoras que salen de la nada y aquí se ven perfectamente. Bueno, no se ven en 8. Aparecen literalmente de la nada. ¡Niam! Preguntabais por el Narcopolis. Este juego, la verdad es que es adelantado a su tiempo. Y bastante complicado. Bastante complicado de mecánica. Supuestamente, uno controláis a un equipo especial que entra en la base de un narco y se les puede controlar por separado. Técnicamente, ya veréis, es la repera. ¿Se adelanta Doom? Se adelanta Doom en unas cuantas cosas, como un colgarse. HAL 3, nada menos. A ver, Watch the Load me ha la gente de Iron Bite hicieron una pasada como esto y además fueron capaces de hacer el Freddy Hardes? Pues no sé, no entiendo. Elegimos por en dónde queremos bajar con el helicóptero. Está bien el 1. Ahí bajan grupo 1, grupo 2, grupo 3. Vamos allá. Qué pantallota, pero muy dinámica. Está hecho por Scaling. Se controla con... A ver, espera. Ya me han matado uno. Se nota que los gráficos son de Snatcho igual, son muy Navy Moves. Es jodidísimo. Pero mira lo que son los túneles. Tenía que moverme al otro lado.
cambiamos el tipo de arma. T7-111. Tengo dos tipos de arma nada más. Voy a recargar más. Ahí están. Ah, no. Ahí me he ido a otro túnel. Uno necesita claramente un mapa. ¿Cómo la terminal? Hoy me pasa la terminal. Bueno, muerto. Muerto. Venga, el Satán, ya veréis cómo mola bastante más este que el de PC. Buenas a los que estáis entrando por aquí. Recordad que esto es la segunda parte de un stream que hemos hecho hace unas cuantas horas en YouTube, dedicado a Dynamic. La música sin comentarios. Hombre, gracias al Team 47. Todos los raids son bienvenidos. OP y Space. Sí, hombre, sí. OP Space. Ya me va bien. Bueno, aquí empezamos por la primera carga. Claro, es que depende del que elegimos. El nivel gráfico aquí. Si cambia. ¿Dónde está la gente? Me voy a quedar dormido. Ahí. Ah, es verdad que estoy licuando los demonios. Parece el After the War. Mucho los gráficos. No le gustaba el tema de los scrolls de fondo mucho. Este es peñazo, vamos. ¿Puedo abortar? No puedo abortar. Vamos a elegir el otro, el saltarín. Así vemos la misma fase que hemos visto antes. Al timer es tocayo mío. ¿Tocayo mío de Raúl o tocayo mío de no sé, de que estás en Paraguay, por ejemplo? Thank you.
Venga, venga, venga. Vamos a elegir otro. Warrior. Esa es la portadita. Portaica, portaica. Se echan los gestos en ese multivac. ¡Chalojetón! Ahí está. Mucho más bonito. Mira qué graficazos que tiene esto. Solo que... quédate. Ahí. Compara esto con el Black Tiger, por favor. Black Tiger era de Tiertex. Controlo un poco. Hago lo que se me canta, pero... bain, bain, bain. ¿Será un secreto? No se puede hacer en todas. Era un secreto. Era un secreto, descubrí un secreto. Oh. Es muy, muy bueno gráficamente hablando. ¿Qué graficazo hacías, Nacho? Pues estos son de Nacho todos. Se nota. Ya sabéis que este programa se ve mucho mejor viendo la otra parte del programa, que está en YouTube. Otro secretito ahí. Bueno, oye, bien, bien. Qué pena que no tenga una musiquita de fondo o algo, ¿verdad? Pero está bastante bien. Vamos a por los tres últimos juegos de Amiga y que veremos hoy. Vamos a por el Game & Watch. Para que veáis la diferencia a nivel de sonido, por lo menos. Dice que no lo encuentra porque... no te preocupes, ya te voy a ayudar a buscarlo. ¿Qué ves? ¿Qué le pasa? No, no se había pillado bien. Los últimos arcades de Dynamic.
Tres horitas, han sido 5 horas de dinámico y Dios mío. Y hoy nos queda un poquito más. Otro que tiene el problema los colorinchos. Pálido. Sigue siendo un asco. Se ríen, dice, se ríen. Y ahora el Mega Fénix. Nos queda una cosa de un juego de 16 bits que no hemos visto en 16 bits. Ahora lo veremos cuando acabemos con estos dos de Amiga, y con ese sí que nos vamos a despedir. Aquí nos queda el Mega Fénix, que está cargando ahora mismito. Atención a la música, porque no sé, se esforzó por lo menos Ignacio Martín, no sé si Ignacio, ¿cómo es? Siempre me equivoco. José Antonio Herrán Martín. Es muy de la moda de la época, de los principios de los 90, un poquito de house. Baila mix, baila mix, dice. Mega. Muy simple. Casi no tiene melodía, es que no tiene melodía. Tiene el pianito y 4 sampleados. Pero queda muy espectacular. Get ready, player one. Teniendo en cuenta cuándo salió este juego, atrasado. Imaginaos en Amiga, o sea, uno tenía mata marciano impresionantes. Ponte, no sé, un Ibris, un Battle Squadron, que tenían 3 años más al lado de esto. Que activó la barrera.
último juego que empecé a... ¿Os acordáis que hacían esas cosas raras? Los pájaros. Igual la detección falla más que la escopeta al malo. Y para terminar, el Risky. Que este... Os voy a ver si me carga. Vamos a poner primero la versión pirata. Que empezó a aparecer por todos lados. Bastante antes de que el juego saliera. Que a ver, es que tiene algunas que otras diferencias. A nivel sonoro sobre todo. Y es más jodido. O sea, este es un juego original de Amiga. Yo cuando vi el final dije, joder, esto está muchísimo mejor. Bueno, me pareció un juego precioso. Pero jodido a nivel Shadow of the Beast. Disco 2, tengo que cargar disco 2. A ver. Disco. Discos. Okay. Las cosas del pirateo, como cuando se filtró en Napster el music de Madonna antes. O sea, todo el sonido que tenía no tenía música aún. Lo que nunca me gustó de este juego es que no se tuviera que agachar para coger las monedas. No, las monedas se tienen que coger solas. Que invierte, su puta. Vuelve a la normalidad, por favor. Ahí. Mirad la cantidad de enemigos que hay aquí. Es absolutamente exagerada. Dios mío. No puede ser que uno salte de más. La versión final. Y a ver, es qué diferencia. Pero de lejos, ¿eh? De lejos. Tiffany,
tiene nada que ver. Tenemos musiquita. Tenemos un mapa previo. Música in-game y efectos de sonido, señores. La jugabilidad mucho más balanceada. Sigue siendo jodidísimo, pero... es más justo. Joder, a ver. No. Ahí. Tengo la llave, vamos a... Mira, todo lo que he avanzado en este, la diferencia es abismal en la jugabilidad. ¡He llegado al final de fase! Encima está animado el muñequito de abajo. Maravilloso este Risky Woods, último juego que vemos de Amiga, y hacemos una paradita rapidísima en el ST para ver el Game Over 2, la versión de 16 bits del Fantis. Y con eso vamos a terminar nuestro programa de hoy. Tan dinámico. Game over. Aquí ves, es más o menos como el de Amstrad, pero más rápido. Por lo menos en esta fase. Vamos a poner el código. Vamos a ver la otra. La otra carga. Vamos a ver la otra carga, venga. Trucos. Está craqueada y no necesita código, pero... ¡ah! No tengo códigos. Espero que no lo necesite. ¡Oh, cielos! A ver...
Ahí lo tengo. 11-4-23. 11. 11-4-2-3. ¡Help! ¡Rescue me! ¡Cielos! Le cambiaron el gráfico. Le cambiaron el gráfico. Está el fulano de Game Over con la pelota al Fantis. No tiene ninguna razón de ser nada aquí, pero bueno. Ya ves, es una versión de 16 bits muy deficiente. No me extraña que saliera solo en Atari ST. Y bueno, señoras y señores, con esto termina nuestro recorrido por los juegos de Dynamic de PC y 16 bits hoy. Vamos a ver si podemos... Si puedo ver de configurar un poquitito las cosas de Windows para seguir recorriendo y viendo los juegos de PC de Windows. Con esto ha sido todo este FX doble manco de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabéis que os podéis suscribir. Podéis ver la primera parte del programa que está en YouTube porque ha sido directo, así que se puede ver ahora mismo. Y bueno, podéis ver publicidad, podéis apoyarme con lo que se os ocurra. Con verme es más que suficiente. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos de nuevo el viernes. Que sigáis teniendo una buena semana. Y como no tengo outro normal, pues voy a poner... No tengo outro para el especial, voy a poner la outro que tocaba hoy. Venga, hasta luego. Chao, chao. Sin tener ni un duro.